Como ya vieron ahí en el título, hoy les traigo otro video de un adorno bien chingón para el campirano. Este adorno es trineado en todos los tonos. Es el mismo adorno en todos los tonos y les puede servir para el ritmo de 3 cuartos y para el ritmo de 2 cuartos. Entonces rápidamente vamos a pasarnos qué cuerdas usar para el tono de... para el tono de do vamos a empezar con la cuerda 3 al aire. Y vamos a empezar a trinear, ¿verdad? Ok. Al aire, luego vamos a pisar en el traste 2. Todo el tiempo trineando, ¿verdad? Y también recuerden que esto, es el tiempo que ustedes quieran también. Luego de ahí vamos a avanzar al traste 4. Y luego al traste 5, ¿ok? Luego regresamos. Subimos al traste 3, cuerda 4, traste 2, misma cuerda, al aire la misma cuerda y caemos al tono de do, ¿verdad? Esa es simplemente la escala de do hacia atrás, pero recuerden que aquí lo que importa es el trineo, ¿verdad? Para que se escuche chingón. Ok, y ahí caemos al tono de do mayor. Vámonos rápidamente al tono. Ok, bueno, para re vamos a usar la misma cuerda 3, pero ahora pisando en el traste 2. Y empezamos a trinear. Y vamos a avanzar al traste 4. Avanzamos traste 6. Y luego al 7. Ok. Y así como subimos, vamos a regresar a la escala. Al aire, subimos. Ok, pero trineado, como se escucharía. Ok, ahí está ese adornito en tono de re mayor. Recuerden que pueden agregar otro adorno que ustedes se pueden para complementarlo, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de este adorno trineado. Entonces ahí está el tono de re, vámonos al tono de mi mayor. Ok, para el tono de mi ahora vamos a agarrar la cuerda quinta en el traste 2. Y de ahí subimos al traste 4. Igual subimos al traste 6 y 7. Igual como lo hicimos en el traste en el tono de re, pero esto sería a partir de la cuerda 5, ¿verdad? Pero serían básicamente las mismas posiciones, que sería más o menos así. Subimos hasta traste 7 y así mismo regresamos. Al aire. Subimos y terminamos con la cuerda sexta al aire. Entonces, ¿cómo sería? Ok. Y ahí quedó en el tono de mi mayor. Vámonos al tono de fa. Ok, para el tono de fa mayor vamos a iniciar con la misma cuerda 5, pero vamos a empezar ahora del traste 3, ¿verdad? 3 y 5 en la cuerda 5. Entonces, ¿cómo sería? De ahí vamos a avanzar al traste 7 y 8. Ok, ¿cómo sería?
Y de ahí regresamos, igual a escala. Traste 8, 7, 5, 3. De ahí nos vamos al traste 1. La tocamos al aire, cuerda 5. Subimos al traste 3 de la cuerda 6. Y luego subimos, llegamos al traste 1 de la cuerda 6. Entonces, ¿cómo sería? Ok, y ahí sería en el tono de Fa mayor. Vámonos a... Ok, ya estamos aquí en el tono de Sol mayor. Y para hacer este adorno en tono de Sol mayor, vamos a agarrar la cuerda 4 al aire. Ok, cuerda 4 al aire. Y luego vamos a pisarla en el traste 2. Ok. De ahí vamos a avanzar al traste 4 y 5. Ok. Igual, así mismo regresamos. Al aire. Subimos cuerda 5, traste 3. Traste 2, misma cuerda. Al aire. Y caemos al tono de Sol. Entonces, ¿cómo sería? Ahí quedó tono de Sol. Vámonos al tono de La. Ok, para el tono de La mayor vamos a usar la cuerda 4, pero vamos a pisar en el traste 2, ¿ok? ¿Estamos así? Vamos a pisar traste 2 y traste 4. Ahí vamos a avanzar al traste 6 y traste 7. ¿Cómo sería? De igual manera regresamos la escala, de la misma manera. Al aire, subimos. Ok. Y ahí quedó en el tono de La mayor. Vámonos al último tono, que viene siendo el... Bueno, ya estamos con el último tono y para este tono vamos a usar la cuerda 4. En el traste 4 también. Y vamos a hacer cuerda 4, traste 4 y traste 6. De ahí subimos hasta el traste 8 y 9. Ok. Volvemos a regresar como con los otros tonos. Solo que llegando aquí, vamos a subirnos al traste 7, a cuerda 5, traste 7, traste 7, cuerda 5, traste 6, nos vamos al traste 4 y terminamos en el traste 2, ¿ok? ¿Cómo sería? Y terminamos aquí en el tono de Si mayor. Y ahí quedó. Bueno, compas, hasta ahí con el video. Espero que les sirva, les ayude. Y se me andaba olvidando decirles que si van a hacer este adorno en algún... en al ritmo de 3/4, va a ser lo mismo, las mismas posiciones y todo, pero va a ser un poquito más lento, ¿verdad? Ejemplo, si están en re de A, en ritmo de 3/4. Obviamente, pues el adorno sería... Ok, prácticamente lo mismo, pero más lento, ¿verdad? Entonces, pues hasta ahí nada más. Espero les sirva y nos vemos en la próxima.